Unreliable Wizard es un juego que nos lleva con unas cartas y poquito más al mundo de los magos así. Pues aquí está el despliegue de este solitario, este Unreliable Wizard. Os cuento cómo funciona esto porque estos solitarios suelen tener, aunque tienes nada más que cartas, suelen tener cierta chichilla, veréis. Lo primero que tenemos es un mapa formado por tres cartas con un hexágono de inicio y un hexágono de final. Aquí al final está el Lord Demonio, que trae el juego trae un standee de metacrilato, pero no lo he puesto porque de pie tampoco lo veríais, para colocarlo aquí para saber dónde está. Y nuestro objetivo es recorrer este camino para llegar hasta el Lord Demonio y matarlo. Para marcar eso tenemos a nuestro héroe, este Meeple Gris, que empieza aquí en este primer hexágono y que puede ir moviéndose. Luego tenemos cartas de habilidad. Tenemos tres cartas de habilidad básicas, que son la verde, la azul y la roja, que están aquí, empiezan aquí, y 10 más. De esas 10 más las mezclamos, escogemos dos al azar y las ponemos aquí boca abajo, sin ver de momento, y las otras 8 las colocamos en estas dos columnas, 4 y 4, para completar un poco todas las cartas de habilidad. Y encima de estas 8 cartas de habilidad colocamos cartas de enemigo. 5 de enemigo rojo, 3 de enemigo amarillo. Así que aquí siempre hay una pareja de cartas, habilidad y enemigo. Cuando venzamos al enemigo podemos robar la habilidad y obtenerla, digamos. Y además de esto tenemos aquí el panel de control, que es el área de control del enemigo, con su vida, este corazoncito, la sección de zonas, las habilidades que tenemos y también los apoyos que vamos teniendo, y el panel de control de nuestro mago, que con la vida, que empieza en 30 de vida, aquí el grimorio que nos permite pues saber qué hechizos realizamos y qué marcará la vida. Yo empiezo en 30 con este corazoncito y si pierdo vida lo voy moviendo hacia aquí, pues aquí serían 25, luego voy bajando, etc. Si gano vida lo voy moviendo hacia la derecha, nunca puedo tener más del máximo, que son 30. Y además me dice cuánto daño hago. En este juego todo el daño que hacemos se marca con cuadrados de color blanco y toda la resistencia de los enemigos se marca con cuadrados de color gris. Bueno, pues con esto más o menos entendido podemos empezar a jugar. Como digo, el objetivo es moverse por aquí. Para movernos en el turno, esto como es solitario, pues hacemos todo seguido, podemos movernos de hexágono en hexágono, pero moverse a cada hexágono nos cuesta una serie de puntos de vida. Por ejemplo, moverme aquí cuesta 2 puntos de vida, moverme aquí 1 punto de vida. Hay algunos que no, en los que no cuesta vida, pero hay, como veis, una flecha blanca, enemigos a los que tenemos que enfrentarnos y vencer, que es el objetivo. Con eso entendido, ya no hay mucho más. Simplemente hay aquí un recordatorio de la resistencia según las secciones, porque el verde oscuro es la jungla, es un tipo de terreno. El verde claro, por ejemplo, es la planicie, que está aquí. Bueno, tenemos distintos tipos de terreno. Bueno, pues antes de empezar, estas dos cartas que están aquí las levantamos y podemos comprobarlas. Algunas son nuevas cartas de hechizo que van a nuestra mano y otras pueden ser ayudantes. Los ayudantes nos darán alguna ventaja. Y hay dos ventajas, digamos, en cada carta, según cómo la colocamos. Podemos escoger la que queramos, pero una vez puesta no se mueve. Por ejemplo, este, el monje, dice, los enemigos de tipo, ese tipo, pierden 2 de vida al principio de la batalla y nos ayuda contra los enemigos. O dice, te protege de perder una vida al moverte por volcanes y nos ayuda, pues, menos. Voy a ponerlo por este lado. Entonces, esto lo colocamos así, de manera que yo ahora tengo un poco de ayuda, no solo por la habilidad, sino también porque, según el tipo de hechizo que haga, pues me da cierta ayuda. Bueno, pues ahora sí, ya está todo listo, esto sería nuestro mazo, nuestro grimorio, y podemos empezar. Como digo, nos vamos moviendo y vamos perdiendo vida y vamos luego combatiendo. Si entramos en un hexágono que tiene un símbolo más y está en amarillo, con número y está en amarillo, ahí ganamos vida, pero ojo, es una vez por partida. Yo puedo hacer esto para ganar 6 de vida, pero luego, si me muevo, que aquí perdería 2 de vida, no puedo volver atrás, poder puedo, pero no vuelvo a ganar otros 6. De hecho, lo normal es avanzar, nunca retroceder. Vale, pues eso es una vez por partida los amarillos. Bueno, y luego queda el combate. Os cuento cómo va, que realmente es muy fácil. Aquí son, perdemos 2 para movernos a esta jungla. Bueno, pues me muevo y pierdo 2 de vida. 1, 2. Y ahora para moverme aquí, que hay un enemigo, fijaos, no pierdo vida, pero tendré que combatir con él. Así que me muevo y a la hora de combatir levanto el enemigo. La habilidad todavía no. Y ahora el enemigo tengo que colocarlo aquí siguiendo el sitio donde está y un poco las habilidades. ¿Cómo funciona esto? Tengo que escoger el sitio. Fijaos, está en la jungla porque es un hexágono de los verdes, verdes oscuros, de manera que me va a afectar esta fila. Si fuese en la villa, por ejemplo, tendría que colocar esto debajo, de manera que se viese como última opción la villa y el enemigo encima para que se viese dónde está, porque esto va a hacer una serie de columnas para nuestros hechizos. Pero como es la jungla, pues es el último directamente, así que esto sería así. Es un poco difícil poner todas estas cartas así en orden, pero bueno, así son. Fijaos que aquí dice que los enemigos, por la habilidad de mi ayudante, que los enemigos de este tipo, este enemigo no es de ese tipo, no tiene la tipología ahí puesta, por tanto no es de este tipo, pues no pierde vida. Y la vida que está aquí arriba se marca con esta carta empezando en el número máximo, que sería este de aquí, y se va moviendo hacia atrás. Recordad que en este tipo, esta carta no os recuerda, en el tipo de terreno de la jungla,
La magia azul tiene un cubo gris, que es esto que veis aquí, jungla, magia azul, tiene un cubo gris. Es decir, tiene cierta protección el monstruo. Y ahora con esto podemos empezar la batalla. Aquí viene explicado cómo va, pero bueno, es bastante sencillo. Es, de todas las cartas, yo puedo escoger tres o más, mínimo tres o más, para montar mi mazo. Vale, fijaos que esta carta roja, con el grimorio que tengo, puedo utilizarlo como hechizo, con lo cual me vale. Esta carta verde también está aquí, me vale. Esta carta azul también, haría 2 de daño. Y esta otra carta azul también, fijaos, que combinando esta con esta, estos dos trozos, que es esto que veis aquí, hace 4 de daño. Esta es muy interesante. Así que monto mi mazo con estas 4 cartas. Podía montarlo con menos. Ahora las mezclo, y una vez que está montado, decido cuántas voy a robar. Mínimo una, máximo 4. Y por cada carta que robe a mi mano, que son las que tengo para combatir, pierdo una vida. Ojo con eso. En este caso voy a coger las 4 para enseñaros el ejemplo completo, con lo cual perdería 4 de vida. 1, 2, 3 y 4, que es mucho. Hay que saber sopesar esto. Y ahora, con las cartas, voy atacando. Os hago los ejemplos, se puede hacer a la vez, pero os hago los ejemplos de uno en uno para que veáis. Con la carta roja, yo hago un daño según mi grimorio, solo con la carta roja, porque no combina, de lo que tengo en la mano, no combina con nada más, pues hago 2 de daño. Además, mi ayudante, cubito blanco, me aporta 1 más, 3 de daño. Y el monstruo no tiene defensa, porque no tiene ningún cubo gris. Bueno, pues le hago 3 de daño directamente, que empezaba aquí, pues 1, 2 y 3. Segundo, pues con la carta verde, por ejemplo, le hago 2 de daño, mi ayudante me da 2 más, serían 4 de daño, pero el monstruo tiene una resistencia, así que serían 3. Como le hago 3 de daño, directamente ya lo mato. Pero os explico cómo funciona lo demás antes de matarlo. Con estas dos cartas, como las puedo combinar para hacer esta combinación de aquí, le haría 4 de daño. Pero mi ayudante no me da y el monstruo tiene 3 de resistencia, así que con esas dos cartas solo le haría 1 de daño. Si se acaba la ronda, el combate, ¿no? Ya no me quedan cartas, y el monstruo no se ha muerto, me hace daño a mí. ¿Cuánto? Pues según donde esté su vida, si está aquí me hace 2, si está aquí, que es donde está ahora, me hace 1. Pues yo perdería 1 de daño. Sin embargo, si lo he matado, que este es el ejemplo, lo he matado, ya está, el monstruo desaparece. Antes de quitar la carta, nos dice aquí cuánta vida recuperamos. Al matar un monstruo recuperamos vida, en este caso solo un cuadradito, pues recupero un cuadrado de vida. Y el monstruo se retira, y listo, ya hemos terminado el combate. Y ahora puedo coger esta habilidad y llevarla, es una nueva carta. Fijaos que esta verde se combina con esta otra verde, haciendo un ataque doble. Ahora tengo una carta más en mi mano, de manera, o en mi mazo, perdón, de manera que puedo tenerla como disponible. Y no tiene más, así vamos jugando, vamos moviéndonos. Como digo, cuando llegamos aquí, por ejemplo, subiría 4 de vida, y al llegar a la última casilla me enfrentaría al Lord Demonio después de haber pues eliminado unos cuantos enemigos y ganado nuevas habilidades. Si consigo derrotar al Lord Demonio, hemos ganado este solitario. Pues ya habéis visto cómo va Unreliable Wizard.